Frena de eso, noticias. Bueno, ya se realizó la primera reunión hoy, estamos discutiendo lo que es el cronograma de reuniones. Se planteó también concluir con todas las reuniones a las diferentes áreas y las exposiciones a más tardar el 20 de noviembre, de manera tal que dé un tiempo prudente de ponernos de acuerdo para que, si hay acuerdo, pues la decisión sea un poco antes del final de diciembre, de manera tal que los patronos tengan la oportunidad de hacer sus cálculos en su planilla. La comisión técnica se va a reunir a elaborar los temas que se van a plantear. Los temas están dentro de las normas establecidas, pero la comisión técnica va a hacer una propuesta, ¿verdad?, de temas y de reuniones que se van a discutir el próximo jueves a las 9 de la mañana en la sesión de la segunda reunión. Y lógicamente nosotros aspiramos, o nuestro objetivo es que sean salarios que cubran las necesidades de los trabajadores y su familia, tal como lo establece la Constitución, porque hay salarios que son muy bajos, no alcanzan ni tan siquiera para el costo de la canasta de alimentos. Y aquí hay 34 salarios, vamos planteando también la posibilidad de que se reduzca la cantidad de salarios mínimos. Pero eso debe de tener otra medida complementaria. Por ejemplo, debe incluirse a los trabajadores del sector público, debe haber aumento general de salario y deben congelarse los artículos de primera necesidad. El objetivo nuestro que vamos a plantear en esa comisión, no sabemos exactamente cuánto va a ser el número que vamos a proponer, eso es producto de conversaciones entre los trabajadores. Debe ser mayor que lo anterior. Y lógicamente que tiene que ser mayor porque la vida se ha encarecido. Así que pues, estamos en ese proceso y esperamos también en esta oportunidad agilizar, movilizar a los trabajadores para efecto de que se comprenda que lo que se consiga es producto de la lucha de los trabajadores. Frena de eso, noticias.